Después de una intensa y emocionante carrera, la Cruz nos entrega los siguientes resultados. El más rápido en principiantes, Jesús Cruz. En la categoría cadetes, el primer lugar nuevamente fue para el Cachetes. Yo me siento en este lugar que obtuve pues bien, porque es un primer lugar y me va a dar puntos para el Serial Nacional, que ojalá, en Dios quiera, que podremos quedar campeón otra vez, por tercera vez campeón nacional. En Junior, José Luis Lugo se llevó la victoria. En la femenil, Lorena Dromundo sigue arrasando. Yo espero para la siguiente fecha que sea así una pista que nos exija y que nos haga superar nuestros límites. En senior, Mauricio Valencia obtuvo el primer lugar. Fabián Alcántar ocupó el primer sitio en Master 40. Pues el tercer lugar, la verdad, no me lo esperaba, pensé que iba a quedar mal, no pude enclipar en los pedales en toda la carrera, entonces venía pedaleando como pude y la verdad, me fue una sorpresa haber quedado en tercero, la verdad. Master 30 tuvo como ganador a Ricardo Romero. A la siguiente competencia no espero mucho, ¿sabes? Corro Master y gano fácilmente en todas porque este año me bajaron a Master porque me rompí el fémur el año pasado y ando todavía con bastón. Pero espero ir al campeonato del mundo, a Half Jill, y traer el primer campeón del mundo mexicano de downhill en la historia, ¿no? Y en la categoría Elite, nuevamente Javier López salió victorioso. Bueno, quedé en cuarto lugar. Es una pista muy divertida, muy rápida. Se tiene unas zonas muy técnicas. Siempre tienes que ir concentrado y pues, hacer lo mejor de ti. Y ahora sí que nos fue bien. Pero en la próxima debemos quedar mejor. Yo me sentí bien, tenía una caída esta mañana en los entrenamientos que me duele la hombro, pero estoy contento de mi carrera. No demasiado faltas, no demasiado riesgos y mucho placer. Entonces, todo estaba bien. Pues realmente fue un resultado bueno, ahora me siento contento con eso, pero bueno, todos venimos con el mismo objetivo de ganar, la próxima carrera va a ser el mismo trabajo, esperemos seguir trabajando para conseguir un buen resultado, que es un primer lugar como todos lo queremos conseguir. La pista La Cruz es historia. Desde Puebla, esta fue la tercera fecha del Campeonato Nacional de Downhill aquí en Elements. Nos vemos en La Ponzoñosa. ¡Buen viaje!